Buenas noches, voladores. Iniciamos aquí este estreno, este falso directo a oscuras, con el humo que ciega mis ojos, para pasar un ratito con la sesión 714, volumen 7, que es lo que hoy, como la semana pasada, vengo a ofreceros. Como siempre, estoy grabando esto de madrugada y a continuación de este episodio, llamémosle así, vendrá un directo del vuelo 714 radio. Que nadie se mueva cuando termine la emisión, porque creo que esta vez sí enlazará el directo automáticamente, y si no, pondremos los enlaces para llegar. Pero vosotros esperaros que esto, cuando termine, aparecerá el directo. Bueno, pues esto empieza hoy con un recordatorio, podríamos llamar un tributo. Este pasado programa del martes, una voladora me pidió si podía poner una canción porque se cumplía un aniversario, y es que el martes era el aniversario del fallecimiento del marido de una voladora que se llama Acuario. Hace 22 años de esto, y hace 37 años ya que murió, y me dice Acuario que quería dedicarle una de las canciones de Maná, El Muelle de San Blas. No pude cumplir este deseo el martes, lo cumpliremos hoy. Esta es una de las canciones más emblemáticas de Maná, un grupo mexicano. El Muelle de San Blas existe y la historia es real. El cantante de Maná conoció a esa mujer que describe, hoy ya fallecida, pero no hace mucho tiempo. Todavía vivía esta mujer. La historia la cuenta él, no la cuento yo. Maná, en el Muelle de San Blas, dedicado para Acuario, para recordar a su marido. Oh,
se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de al marido de Acuario. Más cosas. A ver, esto cómo lo puedo hilar para traerme algún recuerdo para comentar algo. En Barcelona hay un barrio emblemático que se llama el Poble Nou, el Pueblo Nuevo. Es uno de los barrios emblemáticos de Barcelona, junto con el de Gracia, junto con el barrio de Sants, junto con el barrio de Horta, junto con un montón de barrios, el barrio gótico. Bueno, el Poble Nou es un barrio que en sí bonito no es, bonito no es. Ahora, con las Olimpiadas, ese barrio lo renovaron totalmente, o una parte del barrio. Se pusieron allí empresas multinacionales de informática, el arroba y todo esto, pero siempre ha sido un barrio, y todavía lo es, dedicado a la industria, a los almacenes. Era como un pequeño gran polígono industrial, y luego tenía el barrio original con la rambla del Poble Nou, que eso sí que es un barrio con mucho caliú, con mucho calor, un barrio muy, muy barrio, pero en general buena parte del barrio está dedicada a las naves industriales. Allí hay muchas empresas, de hecho, Alfonso Arús tiene ahí los estudios donde graban en Barcelona todos los programas que hace con Arús City. Esto lo sabrá bien nuestro amigo Andrés Guerra, que trabaja con Arús. Bueno, en ese barrio, yo tengo muchas anécdotas de ese barrio, pero en ese barrio, por ejemplo, también Javier Mariscal estableció su taller, porque lo que pasó es que
en el 92, pues ese barrio, gente con pasta, compraba naves industriales, compraba naves y las adaptaba, pues incluso alguna gente para hacerse unos lofts impresionantes que vivían allí, ¿no? Y convivían, pues esto, los almacenes con viviendas de gente adinerada. Y, por ejemplo, Javier Mariscal se montó allí los estudios Mariscal, creo que se llamaban. Yo tengo un amigo que trabajó con él y estuve una vez por ese motivo, una cosa impresionante. Allí hizo las producciones y diseñó la famosa mascota del COVID, que joder, nadie ha apreciado que era un poco premonitorio esto del COVID y el COVID y cómo salió la cosa. Pero bueno, esto es al margen. La cuestión es que cuenta la leyenda, o más bien yo lo oí de boca del protagonista, que son dos músicos extraordinarios los dos. Uno ha tenido más proyección porque ha enfocado su carrera a nivel nacional y el otro ha enfocado su carrera a nivel local, al menos eso es lo que parece, cuando se separaron. Ya os digo que es un dúo, un grupo que se separaron. La cuestión es que tenían también en el Poblenou un local, supongo, para administrar su música, porque creo que tenían un sello musical. Este grupo ha sido uno de los grupos más emblemáticos del pop español, de los más emblemáticos. Desde luego, la calidad de estos dos músicos es superior. A mí, huelga decir que me encantan, y en su momento, o sea, tuvieron un momento en el que sonaban absolutamente en todas partes. Pues cuenta el protagonista que, estando en ese local, imaginaros naves industriales con dos o tres plantas, en vez de ascensores hay montacargas, es todo una cosa muy bonita, claro, para si tienes pasta y montarte algo allí. Otra cosa es ahí trabajar en Amazon subiendo paquetes y bajando, que creo que Amazon tiene algo allí. Pues dice este músico, estaban los dos, y son un cantante y un guitarrista. El guitarrista se fue al lavabo. Hizo esas cosas que hacemos los guitarristas. Yo no creo que exista, sinceramente, un guitarrista en el mundo que no se haya ido al váter con la guitarra. O sea, yo creo que no existe eso, Todo el mundo, todo guitarrista lo ha hecho. Yo incluso tengo un amigo que era teclista y se llevaba el sintetizador al váter. El Jordi, desde aquí. No es el Goodman, es otro, Y se llevaba el teclado ahí, sentaba en la taza ahí, y el tío allí, bum, 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 pues hacía sus composiciones. Pero un guitarrista es un poquito más fácil, porque el trono, donde hacemos todos caca, tampoco vamos a ir con tonterías, pues es un asiento muy, 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 muy adecuado para tocar la guitarra. O sea, quedas bajito, te queda todo bien. Total, que este muchacho, que ya os digo el nombre, no el apellido, por el nombre no lo conoceréis, que se llama Kim, de Joaquín, es un grupo catalán, son dos músicos catalanes. Kim se fue al váter y se llevó, en el local del Poblenou, se llevó su guitarra, pues eso que hacen también los guitarristas, que van probando tal, y le salieron unos acordes y dijo, hostia, ¿qué me ha salido? Esto es bueno, esto lo cuenta él, Y el tío estuvo allí, total, que se sacó un riff, un cambio, un puente, más o menos, un poco apuntado, y se fue rápidamente. Bueno, claro, supongo que se limpiaría, ¿no? Eso ya es de... También no hace falta decirlo, se presupone, ¿no? Es como el honor en la mili, se supone. Se fue y habló con el cantante, que ya os digo que se llama Manolo, tampoco os digo el apellido, a lo mejor ya vais ligando, Manolo, Kim, y le dijo, hostia, Manolo, mira lo que me he sacado, hostia, esto es bueno, tío. Y el Manolo dijo, hostia, esto es bueno, y allí mismo empezó a improvisar una letra, que luego, sobre el contenido, lo hablo otro día, porque la letra esta tiene mucho mensaje,
parece ser que en esos momentos, precisamente porque estaban en ese local donde creo que tenían su sello o algo así, o iban a crear un sello, tenían problemas con su discográfica, no estaban de acuerdo por algunas cosas. De hecho, luego ellos dos acabaron también con desacuerdos por temas musicales y se separaron. Iniciaron carrera musical por separado, con gran éxito por parte de uno. Empezaron a cantar, hicieron esto, hicieron el puente, hicieron el estribillo y crearon una de las canciones más emblemáticas que marcaron toda una época. Todos la habréis escuchado y los que no la habéis escuchado, pues la tenéis que escuchar, la vais a escuchar ahora. Estoy hablando de El último de la fila, de Kimi Portet y Manolo García, y este tema es Insurrección. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Vos enseñaste trocito mejor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y acabar. Pequeñas letras para continuar en la brecha. Me siento canción. Bueno, no sé si habéis percatado que esto no estaba bailando una sardana, es que Manolo García
todas las canciones las baila así, más o menos. Te pinche las manos así. Me siento hoy como un halcón. Es un poco, bueno, es catalán. Y claro, pues se le va un poco la sardana, se le va un poquito. De la canción que voy a poner ahora, tengo poquita cosa que contar. Es un revival, es una canción que diréis, hostia, ¿y esto cómo encaja con todo lo que nos va a poner ahora el coma? Bueno, porque voy a poner dos canciones que son un poco revival para que retrocedamos a nuestra época de la EGB, ¿vale? Esta es una de ellas, es una canción que a mí me encanta, la verdad. Está fuera un poco del estilo que más o menos, los estilos que más o menos vamos haciendo, pero también decir que aquí en el vuelo los estilos nos dan un poquito lo mismo, nos gusta la buena música, ¿no? A mí particularmente todos los estilos me atraen mientras la música me transmita algo. Y en este caso, es más la historia, es una historia de desamor total. Alguien que la han dejado, es un clásico, no existiría la música si no existiera los cabrones o las cabronas que abandonan a otra persona. No existiría la música, sería imposible, no tendría sentido. Y bueno, estaba pensando yo en ilustraros esto con alguna anécdota mía de desamor, pero la verdad, o sea, son tantas. He tenido tantos desamores en mi vida. Mira, lo que sí recuerdo es mi primer amor. Mi primer amor fue una chica, pues tendría yo, no sé, pues la edad en la que se hace la comunión. Porque yo hice la comunión, que luego ya os conté una vez que fue fatídica mi comunión, que el cura me sopló una hostia así, ¡paf!, en toda la cara, y yo salí corriendo, llorando, con mi aparato ortopédico de la iglesia, me tuvieron que venir a buscar, a recoger, me encontraron en la calle, bueno, es un cuento de Charles Dickens, allí en la calle tirado, llorando, y me recogieron, bueno, se paralizó la comunión, porque es que el cura me hizo una agresión, porque yo llevaba un aparato ortopédico, no me podía arrodillar. Cuando fui a tomar la hostia consagrada, pues yo doblé una rodilla, la otra no podía porque tenía una bala de bebé, y el cura se pensaba que fue un cachondeo y me hizo así, ¡paf!, me sopló una hostia. Y claro, yo, pequeño, cogí un disgusto, salí corriendo. Bueno, yo soy especialista, como los aviones, a destrozar eventos. Ya os contaré otro día cómo acabó. Ya no sé ni lo que hacía, no sé por qué hablaba de mi comunión. La cuestión es mi primer amor. Pues cuando hacíamos catequesis había una muchacha, lo recordaré toda la vida, una muchacha preciosa que se llamaba Dunia, una niña, era una niña. En este caso era un niño también, ahora no me vengáis aquí a decir cosas raras. Rubia, era un prototipo de niña americana, rubia, con los ojos azules y un nombre precioso. Se llamaba Dunia. Nunca supe de dónde salía este nombre. Luego vi que había una revista que se llamaba así. Pero luego, a lo largo y a lo ancho de mis viajes alrededor de este mundo, cuando ya aterricé en Indonesia y pasé allí una parte de mi vida, pues aprendí un poco de Bahasa indonesio, y todavía lo hablo un poquito, y entonces vi que en indonesio, igual que sol, la palabra sol en Indonesia es Matahari, de ahí que la famosa espía se pusiera ese nombre. Ya lo conté el otro día, Mata quiere decir ojo, Hari quiere decir día, ojo del día. Matahari, sol. Bueno, pues Dunia quiere decir tierra, el planeta Tierra. ¿Todo esto para qué? Pues para poner una canción que no viene al caso, pero que me gusta, y que es una historia de desamor, que se llama La gata bajo la lluvia. La interpreta Rocío Dúrcal. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard.
No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, amor, si alguna vez nos vemos por ahí, por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Me quedo aquí, lo verá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Ya lo ves, ya lo ves. Esto es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Bueno, muchos ahora estáis diciendo, ha dicho Rocío Dúrcal. Bueno, sí, la canción la popularizó Rocío Dúrcal, pero en este caso me ha gustado mucho esta versión, que es un dueto que hacen un chico que canta de puta madre, que se llama Agoney, que salió de Operación Triunfo y que tiene una voz espectacular para mi gusto, y junto con una de las voces más bonitas también de la canción española, que es Ana Belén. Aparte de que siempre para mí, siempre Ana Belén siempre será la mujer más guapa del mundo, para mí, Bueno, la canción es bonita. Ahora os voy a poner una canción que ya en varias ocasiones hemos puesto en el vuelo con diferentes versiones. Hoy vamos a escucharla de la mano de una de las versiones. Es un dueto de B.B. King. B.B. King, ya faltaba poner a B.B. King. Si hay más emisiones de este tipo, B.B. King tendrá que salir mucho más. B.B. King es una leyenda pura. Y B.B. King hace un dueto con una cantante extraordinaria, con una voz buenísima, que se llama Sheryl Crow. Sheryl Crow. El tema se llama I Need Your Love So Bad. Lo hemos escuchado ya, pero esta versión es muy bonita. Y hoy quiero incidir un poquito en la letra. Os la voy a leer, así con mi inglés. Sabéis que yo domino perfectamente el inglés, porque yo tengo un título que no es un British. Es un título que me dieron en un restaurante de Calella de Palafrugell, que es que los camareros, pues tenemos inglés de camarero, exigían nivel inglés de camarero. Pues el inglés de camarero es mi inglés, y os la leo en inglés y luego a ver si soy capaz de traducirosla, porque
Hostia, en esta letra la música es lo que colapsa totalmente, ¿no? Pero es un blues, pero es muy bonito lo que dice la letra. Dice, espera un momento que tengo que vocalizar un poco. Coca-Cola, que no es Coca-Cola, que es Pepsi, like y sin cafeína. Esto es, bueno, iba a decir una barbaridad, iba a decir, es como follar con tres preservativos, pero bueno, borrar, que no lo he dicho, ¿eh? A ver, dice, I need someone's hand to let me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins and the day remains, I need your love so bad. I need some lips to film next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. When the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. Traduzco, más o menos dice, necesito la mano de alguien que me guíe a través de la noche. Es que la historia yo me la imagino, ¿eh? Creo que he estado en estas condiciones varias veces en mi vida, sobre todo en el barrio de Gracia, en las fiestas de Gracia, a las 7 de la mañana, cuando ya solo quedaban los borrachos sentados en las esquinas y toda la ornamentación del barrio prácticamente destrozada. Necesito los brazos de alguien para que me abrace y me estreche en sus brazos. Cuando la noche empieza y el rocío permanece, necesito tu amor intensamente. Necesito unos labios para sentirlos al lado de los míos. Hostia, esto no lo he necesitado yo a veces. Ahí. Necesito alguien que me levante y que me diga cuando miento. Cuando las luces bajan y el tiempo se acaba, necesito tu amor intensamente. I need your love so bad. B.B. King and Sheryl Crow. I need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins, baby, I'm at an end. 'Cause I need your love so bad. Some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm blind. And when the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. So now give it up and bring it on home to me. Write it on paper so it can be read to me. Tell me that you love me, baby, and stop driving me mad. 'Cause I need your love so bad. That'll talk to me at night. Don't you worry about it, baby. Everything is gonna be alright. Please listen to my plea and bring it on home to me. Baby, I need your love so bad.
paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Because I need your love so bad. Oh, I need a soft voice, baby, that'll talk to me at night. And don't you worry about it, baby. Everything is gonna be alright. Please listen to my plea. Listen to my plea. Bring it on home to me. Bring it on home to me. Because I need your love. Your love. So bad. So bad. Oh, baby. I need your love. So bad. Bueno, preciosa canción. Potente, potente, potente. Todos conocemos o relacionamos la banda sonora de la famosa, archifamosa película que todas las navidades nos ponen 20 veces, Pretty Woman, Pretty Woman. Todos identificamos la banda sonora con el tema del mismo nombre, Pretty Woman, de Roy Orbison. Pero la verdad es que la banda sonora es muy buena y hay muchos temas que destacaron en esa película. Y una mujer, una cantante americana buenísima, Laura Madera en español, tiene una canción que se llama Caída, Fallen, Caída, si no me equivoco, sí, Caída, que se escribe Fallen. Y no confundir con Fallen, es Fallen. Y esta canción es buenísima, pero la decidieron incluir en la banda sonora de Pretty Woman y pegó un pelotazo a la canción que ha conseguido que ahora mismo cuando la ponga todos la reconozcáis o suene como mínimo. Fallen, Lauren Wood. Let me to you.
Se ha caído una y mil veces en la vida. Ya sabemos todos que el problema no es caerse, que el problema es levantarse de nuevo. Bueno, y ahora, seguido, rapidito, que se me va el tiempo, vamos a escuchar un estándar del jazz. Es un tema que también supongo que todos conoceréis, que se llama My Baby Just Care For Me, y que interpreta, que hizo una interpretación, una versión, estilizó una pieza de un musical americano, se llamaba Whoopi, creo, y que ella estilizó a su manera magistralmente esta pedazo de música, de pianista, de jazzista y de cantante, que se llama Nina Simone. My Baby Just Care For Me. Thank you.
knows he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. All right. Brutal. Yo disfruto con esta canción. Yo hago el... ¿Sabes que hay el air guitar? Que son esas... Hay concursos en Estados Unidos de gente que hace ver que toca la guitarra cuando se pone música heavy. Esto se llama el air guitar. Y yo hago piano guitar. No digo piano, air piano. Me encanta hacer esto. Y también como tengo que hacer un poco el chorro aquí para animar un poco el personal y para incitar un poco a los haters que me critiquen, pues me he explanado un poco. Voy mal de tiempo, esto tenía, yo quiero que dure una hora y ya creo que la estoy a punto de superar y me quedan tres temas. Este es el antepenúltimo y este forma parte de ese par de canciones que he dicho que dedicaríamos a la generación del LGBT. Es una canción muy antigua en la mente de todos los que hemos hecho el EGB y yo creo que no puede faltar. A mí me encanta esta canción y la pongo también porque en algunas ocasiones he dicho que esta es una canción porno. Es una canción pornográfica donde las haya. Como estamos delante, como estoy delante de un público adulto, pues y son ya altas horas, en este momento en el falso directo son altas horas de la madrugada y cuando los estéis escuchando vosotros, que lo estáis escuchando ahora, pues ya estamos rondando la medianoche. No pasa nada. Es porno porque la letra dice yo bajé la cremallera de tu vestido, tú metiste la mano por debajo de mi pantalón. Bueno, no lo dice exactamente así, pero lo apunta y todos lo entendemos. Gavilano Paloma de Pabla Blaida. Hostia, clasicazo que se va a poner la piel de gallina. No dejabas de mirar, estabas sola. Completamente bella, sensual. Me arrastró hacia ti como una ola y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor. Me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, thank you.
de la cremallera de tu vestido. Y tú no me dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, y solo me dio frío y calor. Lentamente te solté entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Bueno, esto es brutal, esto es brutal. La penúltima canción es una dedicatoria por una petición. O sea, es una petición. Y yo la establezco a modo de dedicatoria. Es una petición de una voladora, Amelia, hola Amelia, lo pediste, tú pide y yo te doy. Pues eso, una petición de una voladora, que es amiga también, amiga, hay que ver. Yo nunca le he bajado la cremallera del vestido a Amelia, ya lo digo, igual... Está su pareja escuchando, que esté tranquilo, que yo no, lo único que tengo por Amelia es admiración. Me pide esta canción, y cosas que me callo. Me pidió That's What Friends Are For. That's What Friends. Dilo bien, Jordi. That's What Friends Are For. Algo así como ¿para qué están los amigos? Bueno, se podía traducir de varias maneras, pero un poquito lo que quiere decir esto. Esto me lo he apuntado aquí porque es una canción escrita por Bart Bacara and Carol Bayer, que eso yo no lo sabía. Lo que sí sabía es que la grabó en el 82 Rod Stewart como banda sonora de una película que se llamaba Night Shift. A partir de aquí no pasó nada, pero luego esta canción se popularizó por una versión que hicieron Elton John, cuidadito, Gladys Knight y Stevie Wonder. Ahí alcanzó mucha proyección la canción, también os sonará bastante, imagino, y supongo que le encanta a Millie, y si le encanta a Millie, me encanta a mí. That's What Friends Are For. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember,
shining, knowing you can always count on me for sure. And that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. When you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you all. And then for the times when we're apart, when the closure eyes and know these words are coming from my heart. And then if you can remember and keep smiling, keep shining, know what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Oh, oh, oh. Keep smiling, keep shining. That's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining. Friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. On me. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining. On me for sure, count on me for sure. That's what friends are for. Besitos, Amelia. Bueno, esto ha llegado a su fin y lo quiero dejar en alto. Y para dejarlo en alto he escogido una canción que en su momento, en su época, lo petó en todas las listas de las emisoras de radio españolas. Es historia, historia, pura historia de la música. Es una canción que nos encanta a Victoria y a mí y de la cual nosotros hemos extraído un montón de frases, un montón de citas de esta canción que son célebres y que nosotros utilizamos siempre. Forman parte de nuestro lenguaje de comunicación verbal, tanto de Victoria como de mí. Es tan... pero tan analizable. Tan maravillosa la letra que yo os voy a hacer una pequeña interpretación de mi interpretación sobre esta canción que mucha gente dice, hostia, no entiendo qué dice este hombre. Bueno, y luego al final, ya, bueno, por la letra, por los actos, lo conoceréis, pues por la letra lo conoceréis, pero al final os diré de quién estoy hablando, ¿eh? Necesito las gafas para haceros esta interpretación. Es un análisis semiótico
de esta canción. Mira, hago un trocito. Empieza y dice: me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Bueno, estamos hablando de un abandono, de una separación. Casi que no hay misterio aquí. Ya nos lo está diciendo todo con la primera frase. ¡Ep! Me han mandado a la puta calle. Me han abandonado. Dice: y no me hago la idea de no volver a verte. Bueno, él ya lo da por hecho, ¿no? Está diciendo ya, bueno, la cosa está muy malita, amigos. Si lo llegas a ver, mimosa, no te bajo del puente. Bueno, esto es un poquito una puñaladita que le da aquí. Bueno, no nos vamos a engañar, estamos hablando de Manolo García, el casquito esta letra. Le está dando una puñaladita porque le está echando en cara una cosita que no nos aclara. Pero esto de si llego a saber que me envías a tomar por saco, no te bajo del puente. No te bajo del puente, interpretación. Estaba en un puente, se quería tirar, él la rescató y ahora ella le paga así. Bueno, que estaba en un puente, que estaba en el puente esperando, fumando y no sé. A ver, da igual. Es una puñalada que le lanza aquí, paf, directa a Manolo. Dice, porque esta canción va dedicada a una chica, eso está claro. Y dice: me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Bueno, pues él lo dio todo, ¿no? Y se dejó llevar por ese amor que lo ha llevado a nada. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Bueno, pues ha quedado más tirado. O sea, es como una momia en un congelador. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie. Bueno, está reflejando, se está autoasignando el papel de perdedor. O sea, es como un Sabina, ¿no? Pues muy parecido. Y entonces dice: como un burro amarrado en la puerta de un baile. Bueno, primera frase célebre, celebrada por todos nosotros. ¿Qué interpretación tiene? Bueno, yo os digo la que yo le veo y no creo que haya otra, pero cada uno aquí le pone la que sea. Como un burro amarrado en la puerta de un baile, pues está diciendo que un poquito no puede estar donde quisiera estar. O sea, donde él desearía estar en el baile con todas y con todos, pero se ha quedado amarrado fuera como un burro que no puede entrar porque es un burro, ¿entiendes? No sé si me entendéis. Lo que está diciendo aquí Manolo García, que él es él es como yo. Era el típico de la pandilla que las tías no le hacían ni puto caso, que no se fijaban para nada, era un poco el relegado, estaba condenado al ostracismo perpetuo por su condición. Yo me identifico mucho con Manolo y esta letra. Atención, frase célebre, a continuación: mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho. Mi primo que tiene un bar. Sí, todos tenemos, es la versión buena del cuñado, ¿vale? O sea, todos tenemos un cuñado y todos tenemos un primo que tiene un bar. Dice: y me consta que todo lo dice de muy buena fe. Bueno, esta es la versión antagonista del cuñado. El cuñado es el malo porque no, los cuñados nunca te dicen nada de buena fe. Siempre te lo dicen para joderte, ¿no? El cuñado, ya sabéis, el papel que establece un cuñado. Pero el primo, si tienes un primo que tiene un bar, los primos del bar siempre hablan con muy buena fe. Eso es indiscutible y esto lo reconoce, lo valora y pone en cuestión aquí Manolo García muy acertadamente. ¿Y qué le dice el primo que tiene un bar? Le dice: tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienen, a galeras a remar. Frase célebre también. Pues que está diciendo la verdad como un templo, porque su primo que tiene un bar es una buenísima persona y se lo está diciendo: oye, tío, eres el desgraciado. Si las tías pasan de ti como de la mierda, si tus colegas se te rifan, pero si te llevas todas las collejas del mundo y encima te enamoras de una tía y te manda a la mierda, ¿qué no entiendes que esto no va así? Que tanto tienes, tanto vales, que si tuvieras dinero, tuvieras un buen coche, si supieras bailar bien, pues te lo comerías todo, pero como no, eres un pringao. Y su primo se lo dice, no insistas, Manolo, porque si no tienes, a galeras a remar, castigado a joderte, a joyagua, clarísimo. Y él dice, reflexiona, Manolo, dice: ¿y si solo tengo amor?
¿Qué es lo que valgo yo? Bueno, una reflexión inocente, pueril, porque Manolo, si solo tienes amor, no vales una mierda. Ya te lo digo, en este mundo de los youtubers y de la sociedad en general, si solo lo único que tienes es amor, eres una mierda. Si no tienes 1 millón de suscriptores, si no tienes estas cosas, 800.000 visualizaciones, si solo tienes amor, eres un pringao, eres un mierda. No existes, no te ve nadie como a nosotros, como al vuelo. Y dice, si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Y entonces el tío se está un poquito creciendo, está diciendo, hostia, vale, sí, bueno, pero ¿qué pasa? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Pues yo salgo y me... o sea, se hace una machada, ¿no? Como diciendo, bueno, sé que me van a zurrar, sé que voy a salir trasquilado de todo, pero bueno, yo voy ahí. Yo quiero algo, lo cojo. Se ha crecido un momento, ya veréis que se va abajo enseguida otra vez, ¿eh? Dice, ahora necesito amor, es mi única ambición. Como yo no sé bailar, a galeras a remar, ¿ves? Se vuelve a ir abajo. Dice, ahora necesito amor, mi única ambición, y como no sé bailar, también le pasa como a mí, que no sé bailar. Esto me ha costado a mí decenas de amores y cientos de relaciones sexuales. Al no saber bailar, uno se pierde mucha parte de la vida, ¿eh? Es así de claro. Bueno, se viene abajo otra vez, pobre hombre, y dice, a galeras, a remar. Entonces el tío empieza un poquito a desvariar, a lucubrar, a lo que le gustaría. Es un poco, hace un canto al onanismo. Si no puedo tener a esta chica, pues me la casco. A ver, yo es lo que interpreto de esto que dice, baila conmigo, amor, que soy muy cariñoso, guapa, que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Otra frase célebre. Llévame al cine, amor, y a comer un arrecito a Castelló. Bueno, esta es muy célebre y muy, 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 muy visitada esta cita, porque de todo el mundo sabido que el mejor arrocito del mundo se hace en Castelló. Y esto no quiero, no admito discusión. Si total son 4 días, ¿para qué vas a exprimirte el limón? Bueno, para mí estos son, el tío se hace toda una pelota en la cabeza sabiendo que no puede tocar, pues se toca el mismo. Es un canto al onanismo, pero claro y evidente. Y sigue el tío y dice, que soc de Barcelona y em moro de calor. Lo dice en catalán, porque Manolo García, el último de la fila, es un grupo catalán. Y aquí él reivindica sus orígenes, ¿no? Que soc de Barcelona i em moro de calor. Hostia, Barcelona no ens morim de calor, pero bueno, es algo que dice el tío. Sí, en verano hace mucho calor en Barcelona, más que nada por la contaminación atmosférica y como una campana de polución que hace que haga calor, pero bueno, más calor hace en Córdoba, ¿vale? Pero bueno, él lo suelta aquí, él quiere decir, coño, yo soy catalán, ya está. Lo que pasa es que tengo raíces de mis padres del sur y canto en español y bueno, pues ya está, pero soy catalán y me muero de calor. Y entonces, aquí hay una cosa que voy a dejar en el aire que dice, escolta, en catalán, ¿eh? Escolta, pique, escolta, piquer. Piquer dice, pero cuando lo canta se entiende pique. No está hablando de pique. No está hablando de pique. Porque pique es pique y esto es piquer. Está hablando de alguien que se llama Piquer. Escolta, Piquer, dame aire con tu abanico. Bueno, esto no lo voy a comentar porque para mí es una evidencia y no quisiera tampoco entrar en intimidades de Manolo García ni en temas que a lo mejor ahora no venían a caso y que son un poquito, habría que tratar muy escrupulosamente. Por eso esta frase, que también es muy celebrada, la dejo aquí. Y entonces el tío ya continúa con su rollo, ya esto es estribillo, si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Y termina y dice, porque mi novia me dejó, como yo no sé bailar, a galeras a remar. Ahora necesito amor. A ver. Hace una reflexión final, dice, porque mi novia me dejó, bueno, ya lo sabemos, te han dejado tirado, vale, te han abandonado, estás fatal. Reconoce su pérdida, o su fracaso, mejor dicho, como yo no tengo amor, no, como yo no sé bailar, a galeras a remar. Se resigna, pero termina y dice, ahora necesito amor, que es el final de la canción. ¿Qué dice en 3 frases? He fracasado,
mi novia me ha dejado. Como no sé bailar, a galeras a remar, me resigno y ahora necesito amor. Otro canto final descarado al onanismo. El último de la fila, como un burro amarrado a la puerta de un baile. Con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima ocasión, hasta la próxima sesión 714. Muchas gracias por asistir a estas sesiones musicales. Un beso a todos, voladores y voladoras. Y no os vayáis porque ahora empiezo un directo. Ahora estoy grabado, pero ahora me veréis en directo justo cuando termine esto. Me dices goodbye.